Bueno, ahora estamos en Miramar, bellísima la ciudad, los edificios, costa, hoy bastante viento. No se puede ingresar a la playa, que hay bandera roja, con mucho cuidado, así que... Pero muy bonita la ciudad de Miramar y espectacular todo esto. Bueno, queridos amigos, ya estamos en Miramar. Otras de las localidades que estamos visitando en la costa atlántica. Si bien el día es ventoso, el mar está lindo, el agua linda, miren lo que es aquí en la costanera de Miramar, una hermosa ciudad costera del Atlántico, que es nuestra provincia de Buenos Aires. De ustedes, de la linda Miramar, muy, muy de familia, así que será hasta otra oportunidad en que seguiremos enviándoles algunos videos. Un abrazo para todos. Hola mis queridos amigos seguidores del canal de YouTube, prosiguiendo con nuestro pequeño periplo, estamos en el partido de Mar Chiquita y precisamente estamos viendo un paseo temático donde podemos apreciar los diferentes habitantes de hace muchos miles de años de este sector. Acá tenemos un gliptodonte y donde están muy bien representados. Esto es Santa Clara del Mar. Acá tenemos el conocido como tigre dientes de sable, Milodón, representado también en este parque temático. Qué buena atracción turística que ha hecho el Museo de Ciencias Naturales. Y tenemos un Macrauchenia, como ustedes pueden ver la descripción, y muy, muy bien. Muy bien presentado de todo esto. Y aquí tenemos uno, quizás que no sea tan conocido, un Celidotherium, que también habitaba un poco en estas zonas. Y allá a lo lejos estamos divisando lo que es quizás más conocido por todos, lo que es un megaterio. Megaterio también
un viejo visitante, no visitante sino habitante de esta zona, muy bien representado también en este parque temático del Museo de Ciencias Naturales de Mar Chiquita. Les comento, como leen aquí, el Museo Municipal de Ciencias Naturales Pachamama de Mar Chiquita. Es partido en Mar Chiquita y esto es Santa Clara del Mar, cerca de Mar del Plata, unos 20 y pico kilómetros. Y acá vemos el mar, los acantilados que han sido y siguen siendo un poco devorados por el mar, ¿no? Bueno, mis queridos seguidores del canal de YouTube, con esta vista de este hermoso parque temático, quiero despedirme. Así que les mando un abrazo. Bueno, estamos en Mar de Cobo, partido de Mar Chiquita, y observamos acá las playas totalmente limpias y cestos de basura cada tanto, muy importante, y en realidad tienen un declive importante las playas. Ahora supongo que estaremos en bajamar. No entiendo mucho el comportamiento del mar, pero sé que está bajando. No sé hasta qué hora, pero muy lindo esto. Muy lindo. Me gusta mucho. Uno disfruta las playas más en este mes marzo, que hay poca gente y multitudinariamente prácticamente la playa la podemos disfrutar con total tranquilidad y la limpieza también. Así que me gusta mucho esta zona. Les mando un abrazo.